Los señalamientos por desfalco a municipios es generalizado, incluso donde el ayuntamiento se transfiere entre ediles emanados del mismo Partido Revolucionario Institucional, señaló el gobernador Javier Corral, en particular en apoyo a la denuncia por las condiciones en que se recibe el ayuntamiento de Camargo. Se analiza el adelanto de participaciones del Estado al municipio al fin de arrancar la administración de Arturo Zubía, señaló el mandatario. Hemos ofrecido acompañarlos en las auditorías y en los casos de responsabilidad penal, inmediatamente integrar las averiguaciones, los expedientes, documentar muy bien para poder realizar las acciones correspondientes desde el punto de vista penal. Arturo Zubía ha documentado pues un muy mal manejo, pero además una actitud pues que es muy reprobable de la administración anterior, que no les dejó ni las llaves, los códigos de las computadoras, y luego sin un solo centavo en caja. Le hemos ofrecido que dentro de nuestra propia situación vamos a ver si podemos hacerle un adelanto de participaciones para que pueda salir al paso de la emergencia económica. Es una realidad lamentable la que ocurre con cada término de administración, sucede lo mismo, pero insistimos, ¿no cree usted que tiene que haber búsqueda de culpables y sanciones a esos culpables? ¿Viene usted, dejan cajeados los municipios? Tranquilamente se van, no podemos afirmarlo concretamente de que se lleven el dinero, pero es un hecho que hubo una mala administración y una mala gestión. Hay un doloroso chiste de la realidad mexicana que decía que un alcalde que iba llegando apenas al cargo encontró en la caja fuerte un billete de 100 pesos y le llamó a su antecesor y le dijo, ¿cómo eres gacho? Me dejaste nada más 100 pesos en la caja. Y este le contestó cínicamente, ¿dónde estaban que no los vi? Si no, también se los hubiera llevado. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Tenemos 27 grados. De Veracruz, llevó...